Bueno, pues seguimos a tope con noticias del de mundo Pokémon. En este caso, vamos con Pokémon Go, ese juego para dispositivos móviles que se va a aprovechar mucho de esa realidad aumentada. Bueno. Atención porque es mala noticia en el fondo y es que no todos vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este título al mismo tiempo. No va a haber lanzamiento mundial, por tanto, bueno, pues obviamente habrá gente que se, que se tenga que esperar un poquito más, ¿no? Pokémon Go va a llegar primero a Europa, Estados Unidos y Japón. Y los usuarios de América del Sur, África y el resto de Asia van a tener que esperar un poquito más de la cuenta para disfrutar de Pokémon Go. Eh, no ha concretado fecha de lanzamiento todavía, pero sí que se ha confirmado en boca del presidente y de la Pokémon Company, el señor eh, Sune Katsu Ishihara, cuáles van a ser los eh, bueno, pues, eh, continentes que van a disfrutar del juego en su estreno. Y los agraciados han sido los europeos, americanos y japoneses. El resto, incluida América del Sur, lo siento mucho porque sé que muchos eh, me seguís desde allí, Australia y África o el resto de países del continente asiático tendrán que esperar para poder disfrutar de esa caza y entrenamiento del mundo Pokémon en el universo móvil y realidad aumentada. Estaremos pendientes a la próxima GDC que ya sabéis que Pokémon Go va a desvelar muchísimas características, muchas novedades y vamos a poder saber muchísimo más de este juego que desde luego levantó gran expectación desde su anuncio.